Chicos, chicas, gente, no estoy bien, es lo que hay. La locura del bonsai. Bienvenidos a Bonsai Yuca. Día 31 de mayo. 31 de mayo, viernes. En esta ocasión os traigo el Berberis Thunbergi. Thunbergi. Berberis. Un árbol. Un arbusto de hoja caduca. ¿Vale? Lo he visto. Me ha gustado mucho. Mirad, a ver si lo podéis ver. ¿Veis el tronquito? El movimiento que sale. Ahora lo vamos a ver mejor, el tronco. Y luego cómo mueve hacia la derecha. Esto no ha sido podado ni nada. No tiene nada, no le han quitado nada. O sea que muy chulo. De momento, esta rama, ya te digo que, a ver si puedo, va afuera. Las tijeras, esta rama va afuera. Tiene espinas, mucho cuidadito con él porque son agujas. ¿Las veis? Espinitas. Agujas, de verdad. Este, conforme está, lo voy a esquejar. Tengo aquí el cacharrito. Ahí va. A ver si sale. Nos hacemos un mame de ahí. Y de aquí salga un chojín. Está muy bonito. El precio un poquito, 11 euros. Pero bueno, no va a ser todo de 5 euritos. Porque ahora lo veréis, tiene un tronco de un dedo ya. O sea que está muy bien, muy bien, muy bien. Y muy sano. Y mirad, mirad. Lástima, porque es el momento, pero esto es una florecita. ¿La veis? Además, se la voy a cortar, porque de todas maneras la va a perder por el trasplante. Mirad. Mirad qué bonito. Mirad qué florecita. A ver si esto lo pilla bien. Bueno. Una florecita. Pues nada, nos vamos a liar manos a la obra. ¿Qué he hecho yo con las gafas? Ahora aquí están. Os bajo un poquito. Os voy contando cositas del bicho este, que es muy interesante. Y lo primero que vamos a hacer es sacarlo. Berberis. Berberis Thunbergi. También lo llaman espino cambron. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Cambron. ¿Eh? Es una atropurpurea nana. Arbusto caduco. Hoja redondeada y espinoso. Para que os vayáis haciendo una idea. Vamos a ver qué nos encontramos. Porque aquí este tipo de cacharricos siempre trae sorpresa. Tiene las raíces por fuera. Se ve muy bien. Está muy bien. Muy chulo. Vamos a pinchar. A ver si me puedo pinchar lo menos posible. A ver si quiere, sale perfectamente. Bueno, a ver, porque en el otro que os hice el otro día habían gusanillos. Aquí no tenemos nada de nada. Ya tenemos otra macetica para cuando toque. Este es curioso porque las raíces, si os fijáis, no es la típica raíz blanca, es amarilla. Muy chula. Mira, por aquí va un escarabajillo. Te voy a echar aquí, a ver si así te libras. Un escarabajito. ¿Hay más? No hay más. Y todo esto blanco, esto supongo que será algún tipo de sales que le echan o algo. Tiene micro riza, mirad. Mirad cómo está de micro riza. Esto lo vamos a... voy a quitar un trozo y luego, si me acuerdo, se las voy a poner porque esto le va a ayudar. Guay. Micorrizas. Mico. Vale, esto ya es de otros árboles que habrían alrededor. Muy guay. Vamos a ver qué nos enseña. Vamos a destapar lo primero de todo. Un poquito por aquí. Esto pasa que lo que os digo.
muy compacto, está muy bien, tiene su abono de la bolita esta que nunca me acuerdo cómo se llaman, pero vamos, ya aprendí en su día que eso es abono. Tiene, esto es una, estos son cochinillas de la humedad, pero esas no son malas, ¿vale? En principio. De hecho, yo tengo por ahí un bote que las crío. Parece que se me han muerto todas. Y ahora me las encuentro aquí. Bueno. Como veis, las hojas salen así de color púrpura. Cuando son jovencitas, luego ya se ponen verdes. Por abajo son verdecitas, por arriba son rojitas. Con el tiempo se van poniendo verdecitas. Mira, esto es una sanguijuela. A ver. No. Era una larva de algo. Bueno, vamos a ver. Tiene más. A ver si podemos sacar. Como es está considerado que es un arbusto, un árbol arbustivo, pues quiero pensar que no va a haber problema con él. No es el momento, porque lo suyo es a principio de primavera. Ahora están los árboles ya empezando a tirar flor y tal. No es un buen momento para ahora. Mayormente porque lo que hacemos es que perdemos... ¡Ah! Ya me pincho otra vez. Perdemos la floración. Pero yo ahora lo que quiero es que el árbol sobreviva, se ponga fuerte y bonito y hermoso. Y ya, pues el año que viene ya disfrutaré de la floración. Oye, no puede ser todo... ¿No? No lo podemos tener todo de una. Aquí hay más material que me interesa. Lo quitamos para un lado. ¡Ah! ¡Jolines! A ver, un momento. Porque es que hay aquí espinas aquí abajo. Y ya me las he clavado dos veces. Este tampoco me va a interesar. Hombre, esta podría ser en un momento dado una rama baja. O esta. Esta. Y la otra. Bueno, no le voy a quitar. Le voy a quitar solo lo que me molesta por aquí. Esta sí que se la voy a quitar. Porque esta es muy baja, muy baja, muy baja. Entonces ahora la miraremos y se la quitaremos. Y como es leñosa, intentaremos hacer el experimento. A ver, porque, mira, por aquí, este bicho, no sé si lo veis. Cuidadito con él. Esta planta viene llena, a ver dónde ha caído. Estás ahí aún. Venga, cae abajo y te tiro la basura. Al compost, que luego cuando lo tire, a ver qué pasa contigo. No está muy mojado, pero tiene mucha maraña de raíz. Mucha, mucha, lo estáis viendo. Quiero ver. Mirad esta raíz, madre de Dios, esta raíz. Esto es potentísimo. Vamos a quitarle, vamos a ayudarnos un poquito. Porque si no, voy a estar yo aquí todo el mes. Y de todas maneras, lo voy a acabar cortando. Bueno, este arbusto se utiliza para hacer setos. Es para lo que más se gasta. Por eso os digo que normalmente cuando los plantan en la calle, ¿qué hacen? Por ahí una mariquita también. Hacen un agujero en el suelo, los jardineros, lo sacan del tiesto y lo meten directamente. Están a pleno sol y bueno, puede que caiga alguno, pero normalmente estos arbustos son fuertes. Entonces aquí, yo ahora lo voy a tener 10 o 15 días como hago siempre a semisombra. Tiene un... principio de nevar y que puede ser muy... De hecho, me parece que me lo voy a currar y si sale para adelante, que salga como Dios manda. Salga ya un nevar y trabajadito y chulo. Esto es verdad que arrastra mucha, rompe mucha raíz, pero bueno, es que si no, mirarlo. ¡Buah! Madre de Dios. Esto lo que tiene, esto de raíz. A ver, porque no quiero romper. Vamos a ir más tranquilitos. Eso es. Vais viendo. Mira, ¿veis cómo va saliendo el pan de raíces?
No, no, si te digo yo que de aquí sale un Nevari ya chulo, ¿eh? Ya prácticamente hecho. Míralo. Aquí nos sale ya. Está muy chulo, muy chulo. A ver qué tenemos por abajo. Así lo abrimos. Este, hostias, estoy por ir y... Para que al precio que está, habían 10 o 12 más allí, pero claro, son 100 y pico pavos. Mucho dinero. Aquí tiene un tocón. Vamos a ver si se lo quitamos. Aquí. ¿Veis? Estaba. Tenía dos o tres. Amarilla totalmente la raíz, ¿eh? Muy bonito. Fuera, fuera y fuera. Esto se lo quitamos. Lo de abajo, todo. Ya que estamos. Si tira, que nos haga un Nevari bonito ya. Eso es. Y si no tira, pues oye, con ir y comprar otro dentro de dos semanas, se acabó. ¿Vale? ¿O no vale? Siempre digo la misma tontería. Bueno, no le voy a tocar mucho más. Y sigo. No le voy a tocar mucho más y sigo. Esta de aquí no la quiero. Atentos al dato, ¿la veis? Esta de aquí no la quiero. Con lo cual esta va fuera. Al agua. La quejaremos a ver qué hace. Y ya está. Y lo vamos a poner así. Está muy chulo, ¿eh? Mirad. Mirad cómo queda. ¿Eh? ¿Lo veis? Redondito, bien aposentado, tiene raíces potentes. Y esta raíz tan gorda. A ver. Esta es demasiado gorda. No, no se la voy a quitar. Bueno, no le quito nada más. Que si no, que me conozco, que al final me quedo con nada. Ahora mientras preparo la maceta, lo voy a meter. A ver que acondicionemos. Este tiene que tirar, hombre, mirad. Ahora sí que veis el móvil. ¿Lo veis ahora? Mirad, ¿veis? Ahora lo pongo así y viene el árbol aquí. Muy bonito. Y este será el frontis. ¿El frontis? No. Será, este será el frontis. Con lo cual esta ya tendremos aquí una primera rama chula. Y traseras y todo. Uy, este está muy, muy chulo. Lo voy a meter en la agüita esta que tengo con el... material este de enraizamiento, las hormonas, que nunca me acuerdo. Limpiamos un poquito y preparamos la maceta. Y así le damos 5 minutitos a que coja todo el material. Fuera. Vale, este ya no me quedan coladores. O sea que aquí va el señor. Para el Nevari, ¿qué tengo por ahí? ¿Qué le puedo poner? No puedo, le voy a meter el disco este mismo. Esto. Porque este ya lo tengo preparado, pero este es con. ¿Este se lo podré meter? ¿Atornillado o no? Se lo quito. Vamos a quitárselo. Este se lo quitamos. Fuera. Y le ponemos esto, ya está. ¿Esto dará? Sí, esto da de sobra. Esto lo guardamos para otra vez. A ver, por ahí que no se me caiga encima. Y como es un poquito grande, fuera los CDs. Vamos a recortarlo un poquito. Con esto mismo. Este es corcho estruado, estrucado. O no, no me acuerdo cómo se llama. Es corcho duro. Y le viene muy bien. ¿Veis? Ya está, con esto poquito. Esto, el plástico. Perfecto. Vamos al lío. Llevamos ya 14 minutos y aún no hemos empezado a hacer nada. Vamos a echarle unas poquitas de roca volcánica. A ver. Ahí va. Un poquito más, que tiene mucho. Fómice. Recién lavadito. Se queda pegado. Está mojado aún. Eso es. Un poquito más por aquí.
Tirirín. Y ahora a Kadama, cuanto apenas tiene Kiryu. Y lo metemos. A ver si lo ponemos donde va a entrar. Lo tenemos que poner así. O sea que aún tengo que meterle un... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cachis en la mar! De verdad, cuidado que pincha. Es muy chulo, muy bonito. Muy bonito. Echa unas flores amarillas en primavera. Unos tipo de bayas así rojitos en otoño. Muy chulo. Eso es. Colocamos el cacharrico este. Si ¿Sí tendrá para tirar las raíces por los lados? Sí, perfecto. Eso es. Vamos a prepararnos. Espérate, vamos a hacerlo así. Y así ahora lo puedo coger o lo echo todo directamente. Como le toca mucha raíz, lo primero que voy a hacer es que se lo podía hasta me haber metido con el tornillo. Tengo un tornillo más pequeño, a ver si tengo más pequeños. Pipiripipi, aquí tengo más pequeños. ¿Sabéis lo que os digo? Que le vamos a meter un tornillo. Eso es. Luego lo... Este es más pequeñito. Luego ya lo recojo yo. Vamos a ponerle un tornillo aquí. Aquí, tal que así, por aquí, a ver, el destornillador de este mismo me puede valer, no, este es de estrella, sí, eso es, lo enroscamos un poquito, eso es, ¿veis? Y así se queda. Ahora vamos a acondicionar un poquito las raíces. Eso es, que vayan todas así, abiertas. Este nos puede dar una gran alegría, en un par de años. Este con las raíces como me han salido me ha llevado una grata sorpresa. Sorpresa te da la vida, y ay, ay. Un poquito más, ahí. Eso es. Y vamos a quitarle esto fuera, esto fuera, 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 quitarle un poquito. Estas están bien así, pam, 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 no hay ninguna que cruce, no hay ninguna que salga por el mismo sitio. Bueno, puede valer. Esta la vamos a cortar un poco más. Esta la luego la vamos a gastar aquí, pero ahora la vamos a cortar por acá. Eso es. Mirar también, qué bonito esto. De aquí supongo que saldrán luego las flores, que ya no van a salir. No creo ya que salgan. Vamos a quitarle un poco más. Lo pinzamos. Así le estamos dando un poquito de fuerza. De, ya lo diré, para que pueda el tirar. Eso es. Bueno, no lo estáis viendo ahora, pero bueno. Vale. ¿Vale? ¿O no vale? Ahí está. Muy bien. Y ahora a ver si podemos. Eso es. Este tiene que salir. Estoy haciendo los árboles con mucho cariño. Tienen que responder bien. Estoy poniendo buen material, buen de todo. Este ahora cuando pase un mesecito le metemos un poquito de anacocoro, y oye, ya no me queda y aún necesito un poquito más. A ver, tengo por ahí algún, porque si no, bueno, esperar y voy a tamizar un poquito de, bueno, mira, de esta que tengo aquí reciclada, a ver si puedo coger con menos esta, un poquito reciclada. Eso es. Ahora la vamos a palillear y que sepáis que ya lo tenemos, ¿eh? Uy,
Está la cacharrico ese y como es blando, lo clavo. Ahora las raíces tirarán para los lados. Muy bien. Esto lo voy a esquejar por esquejarlo, los trocitos, porque esto realmente se tiene que esquejar en verano. Pero bueno, ahora están... Hoy ha bajado un poquito la temperatura, porque han caído cuatro gotas aquí en Valencia, pero... Vienen calorcitas buenas. Ya han dicho hoy en el telediario que por la zona de Andalucía están ya... ¡Puah! O sea que desde aquí un saludo a los compañeros... Falta un poquito más de material. A los compañeros que estáis en Andalucía, que os coja confesaos. Que os coja confesaos. Porque a nosotros aún nos va a quedar un mesecito. Pero vosotros en Andalucía ya estáis apañados. Bueno, lo tenemos listo. Todo esto a la basurilla. Seguramente si los quejara pues algo saldría, no lo sé, pero bueno, es que para el precio que tiene, mira, no le he metido las micro rizas. Vamos a ver si las puedo introducir por aquí mismo así. Oye, si les hace algo. Y esto de aquí es muguito que tenía, también se lo voy a poner, y si quiere así le dará un punto de humedad. Lo dicho, os va a caer una, luego lo recojo. Que si no, estamos aquí. Os va a caer una por Andalucía. Ya se está cayendo. Que apague, vámonos. Esta es la de riego. Mira, esta es la de riego. Os lo voy a regar. Dicen que esto es una planta medicinal china. Y que lo que hace es que ayuda a fortalecer los latidos del corazón. Ayuda a reducir la hinchazón. Y que era lo otro, y regulaba cómo el cuerpo usa los azúcares. Supongo que hará algo en el páncreas, o no tengo, o yo que sé, o la hormona del glutagón o glucagón, no sé lo que será. Bueno, le gusta, si puede estar entre solecito de la mañana o de la tarde, porque le gusta la semisombra, pero también necesita el solecito. Bueno, en fin, porque sepáis más cositas. Lo vamos a regar un poquillo, ahí, a refrescarlo, que nos dé muchas alegrías. El vídeo ya se nos va, entonces, bueno, si alguno sale más largo, sale más largo. Pero claro, es que ¿cómo os hago yo un trasplante de esto en 3 minutos? Es imposible. Una arañita, esa la vamos a dejar, que se comerán los ácaros, los pulgones y todo lo que pille. Es imposible hacer un... En nada. Bueno, le vamos a echar ahora un poquito más y ya corto, porque ya regar es regar. ¿Vale? ¿O no vale? Mirad, esta es en principio. A ver. Sí. Definitivamente esta es así, es la cara. Mirad qué bonito. Me ha alegrado mucho de haber encontrado este arbusto, este árbol, este ejemplar, este loco, como lo quieras llamar, me da lo mismo. Si se coge, que yo tengo toda la esperanza de que sí, lo vamos a mimar. Va a quedar muy, 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 muy. Va a ser un árbol muy chulo. Y en nada, ¿eh? Este luego lo metes el año que viene. Lo metes que ya tiene, habéis visto el tronco, que ya tiene un, como un pulgar. Lo metes el año que viene ya en una macetita chula. Una macetita amarilla le puede quedar bonito. Me lo miraré. Estoy muy ilusionado con lo que hago y hay arbolitos muy chulos. Este arbolito está muy bonito. Imaginadlo en una macetita. A ver, no sé, no tengo por aquí. No sé, por ejemplo, imaginadlo en esta. En esta macetita. Saliendo así hacia el lado. Si tiene un buen nevarie, igual aquí no cabe, hay que poner una más grande. Bueno, también le puede ir bien una maceta, como las hojas son brillantes, pues a lo mejor una maceta sin esmaltar, marroncita o algo. Yo lo veo en un amarillo. ¿Por qué? No me digas por qué, porque además el amarillo no es un color que me haga mucha gracia a mí personalmente. Lo gasto por el trabajo. ¡Que me enrollo!
Gracias por suscribiros, gracias por todo lo que os digo siempre, gracias por todo. Dale un like si lo crees interesante, comenta si tienes alguno parecido, qué te parece el Thunbergi, cuando he leído Thunbergi creí que era el pino, digo, o sea que es un arbusto negro, ¿no? No sé, aunque negro es black en inglés. Bueno, total, que gracias por todo, no te pierdas el próximo vídeo, porque si te lo pierdes, te busco. Cuídate, chao. Yeah.